Hermosas y hermosos de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos a este lindo podcast. Yo soy Dani Saldaña y aquí en Hora de un Café hablamos de ley de la atracción, amor propio, crecimiento personal y todos estos videos están pensados para hacerte un poquitín más feliz todos los días. Antes que nada, gracias por escucharme. Sabes que apoyas muchísimo este canal, este contenido. Si me das like, si te suscribes aquí en YouTube o también en Spotify, porque ya estamos muy cerquita a los 12.000. Puedes creerlo, está creciendo un montón. Por cierto, recuerda que mi taller Manifiesta con tu creatividad, en donde te comparto la información clave que me ayudó a cambiar mi vida, durante este mes de agosto va a tener un mega descuento. Así que te voy a dejar el link en la cajita de información. Bueno, hermosis, hoy quiero que hablemos de algo que sé que a más de una persona le pasa. Y es cuando te encuentras en la incertidumbre de la vida. Cuando simplemente pareciera que estás en el limbo de tu existencia sin saber qué camino tomar. Muchas veces porque estás muy confundido o confundida, o peor aún porque las cosas no salen como tú lo habías planeado. Esto ya se los había hablado en otro episodio que creo que titulé La vida después de graduarte, en donde les decía que desde que somos niños y empezamos a estudiar, tenemos un camino claro, una ruta exacta por donde caminar. Sabemos que debemos cumplir con X metas para lograr X resultados y así poder avanzar. Entonces pasamos la primaria, la secundaria, algunos llegan a la universidad y después depende de cada uno, tenemos que saltar y ver quién vuela y quién no. Ya que toda nuestra vida estaba planeada y ahora tenemos que hacerlo solitos, muchas cosas van a cambiar. Si una vez sales de la universidad a un trabajo, pues súper bien porque ya vas a seguir dentro de esa estructura, es decir, vas a tener un jefe o un supervisor que te va a dar ciertas tareas que tienes que cumplir en un tiempo determinado y si cumples tus metas, tu resultado va a ser, pues, tu salario mensual. Pero ¿qué pasa con todas esas almas que decidieron que aún querían algo más? No sé, por ejemplo, quiero hacer una maestría, una especialización, aprender un idioma o emprender. Y que en su momento hicieron un plan en su cabeza, ¿no? O sea, si saco esa especialización o ese conocimiento, seguro encontraré un mejor trabajo para empezar mi vida laboral por lo alto. O quizás si me meto en ese negocio voy a poder ser independiente y dueño de mi tiempo. O si me compro esta máquina de coser voy a poder tener mi propio negocio de confecciones y vivir de lo que a mí me gusta hacer. Al comienzo uno es ingenuamente joven que apenas está asomando la cabeza a la realidad. Está tan emocionada por ese nuevo mundo que sentimos que podemos con lo que se venga. Que si logramos sacar un colegio, una universidad, nada nos va a ser imposible. Que siempre logramos lo que nos proponemos porque ya tenemos un aprendizaje, una experiencia de vida que nos ha dicho que cada vez que te esfuerzas y te enfocas, logras lo que sea que te propongas. Así que ahora que tú tienes tu plan, haces lo que haga falta para lograrlo. Convences a tus papás para que te ayuden con esa maestría, o pides un préstamo para ese negocio, o compras ese curso que seguro te va a ayudar a lograr las metas que tú crees que te van a dar un mejor futuro. Pones tu tiempo, energía, dinero y tu esfuerzo para lograr lo que te propusiste. ¿Y qué crees? Un tiempo después lo lograste, pero hay un pequeño problema. El plan se logró, pero el objetivo que tenías no. A pesar de que lograste esa maestría, esa especialización, no te sale la cantidad de propuestas que tú estabas esperando. Ese curso increíble de inversión no está dando los resultados que ellos decían que podrías llegar a tener. Ese negocio no está vendiendo la cantidad que tú estabas esperando. Y claro que todo requiere un tiempo, pero ¿qué pasa cuando siguen los días, las semanas, los meses, los años y no parece pasar nada? Pues nos llenamos de mal genio, de frustración, de decepción. ¿Por qué? Pues porque ese resultado es diferente al que he tenido toda mi vida. En mi época estudiantil, todo esfuerzo tiene su recompensa rápidamente. Si yo hago mi tarea, si yo estudio para mis exámenes, si yo hago bien mis exposiciones, tendré como resultado una nota buena. O si eres bueno, un reconocimiento mayor, no sé, una estrella dorada, una carita feliz, una bandera, una beca, una medalla, estar en el cuadro de honor. Pero ahora, a pesar de que me mato haciendo las cosas, pongo lo mejor de mí en ese proyecto, tanto física, mental, económicamente, y ese resultado que esperaba no se da, me voy a sentir como un fracaso. Yo les pongo como ejemplo el estudio o el trabajo, pero esto puede pasar en cualquier ámbito. Ejemplo, tienes una relación de años, sientes que fuiste una buena pareja, amorosa, respetuosa, y de un día para otro tu pareja te dice, oye, es que ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos empezar a ver otras personas. ¿No crees que esa persona quedaría atrapada en la incertidumbre pensando, pero es que en qué momento me equivoqué, en qué parte del camino hice algo que diera como resultado este escenario? ¿Cuántas veces te has quedado mirando a la ventana pensando qué fue lo que hice mal? ¿Por qué no pude lograr lo que me propuse si di lo mejor de mí?
¿Acaso yo no soy bueno o inteligente o capaz o no me merezco tener X cosa o X resultado porque soy este tipo de persona? Y es aquí cuando esa nube gris se empieza a crear en tu cabeza al recordar cada momento que le dedicaste a ese proyecto, tantas noches desvelándote o esos detalles que tuviste con esa persona o la cantidad de dinero que invertiste en ese proyecto para que todo se fuera al piso y no tengas lo que con tanta ilusión esperabas obtener. Quiero decirte que lo entiendo, hace unos días te dije que me sentía muy gris y precisamente es porque mi plan de vida, mi ruta perfecta era diferente a la vida que tengo ahora. Para este momento, según mi plan mágico, ya debería ser millonaria, vivir desde hace años con mi novio, viajar por el mundo, tener mi propio negocio, ganar en dólares, mejor dicho, espectacular la vida de Daniela Saldaña. Pero aún no es lo que yo esperaba de mi vida. Y lo que más me molesta y lo que me enoja cuando lo pienso mucho es, maldita sea, es que si yo no me hubiera esforzado, si yo fuera una vaga que se la pasó durmiendo todo el día y viendo TV y chismoseando con las amigas día y noche y gastándome la plata en cosas sin sentidos, siento que entendería por qué estoy en este presente, pero caray, solo Dios sabe lo mucho que me he esforzado. Tan pronto salí de la universidad para lograr mis sueños, mis proyectos de vida, lo mucho que invertí en mi educación de todo tipo, tanto académica como en inversiones, como en emprendimientos. Yo amo aprender y con mi problema del perfeccionismo, mi objetivo es ser buena en todo, ¿no? Entonces, para todo lo que me gusta, quiero aprender cómo hacerlo, así que he tomado cursos de mil cosas, japonés, coreano, inglés, doblaje de voz, edición de video, fotografía de producto, marketing digital, pastelería, yoga, modelado 3D, ilustración infantil, cursos de liderazgo, y después de mi crisis de hace unos días, llegué a mi propia conclusión que quiero compartir contigo. Mira, puede que esto te sirva o no, pero por lo menos quiero que te quedes pensando en este tema. Y de pronto de tu cabeza también puede salir una respuesta propia. La razón por la que cambio de proyecto tan seguido es porque no tengo mi recompensa inmediata, como en el colegio, como en la universidad o como en un trabajo, y eso me crea mucha ansiedad. El no tener un plan, un cronograma de tengo que hacer X pasos para llegar a este lugar, me deja en la incertidumbre y detesto estar allí. Pero el problema es que muchas cosas se salen de nuestras manos. Por ejemplo, ¿cómo voy a controlar qué tantos clientes tengo al mes que garanticen el éxito de mi negocio? ¿Cómo garantizo que mi pareja se quede conmigo para siempre? ¿Cómo garantizo que miles de empresas van a ver mi perfil y van a decir qué chica tan cool te voy a contratar? No, yo no tengo control de lo que pasa fuera de mí, solo lo que me pasa adentro. Pero me duele tanto no ver los frutos de mi esfuerzo tan rápido como yo quiero, o más bien, tan rápido como yo lo necesito, que mi fe o esperanza o empeño en continuar muere. La decepción que me causa no lograr nada a pesar de mi esfuerzo es más grande que mis sueños y opto por cambiar de rumbo porque creo que el problema no soy yo, seguro debe ser culpa de alguien más, ¿o no? Esto lo leí con un tema relacionado al diseño, pero me cayó de perlas para la reflexión de hoy y es que la vida se debería jugar como un ajedrez. Aunque es verdad que existen ciertas reglas para empezar, tú tienes que esperar a que el oponente empiece a mover para que tú sepas cómo actuar, para crear tu estrategia. En nuestro plan de vida, por lo menos yo, tengo el paso a paso de la A a la Z exactamente de cómo todo va a darse, pero empiezan a ocurrir cosas inesperadas y ya en el paso número 3, o sea en el punto C, ya estoy mal, ya mi plan se empieza a desboronar desde el comienzo. Así que te empiezas a asustar porque tu plan es tan detallado y estructurado que donde un ladrillito falte, la estructura va a colapsar. Cuando tú eres consciente que la vida no siempre va a recompensar tu esfuerzo, te abres a la posibilidad de ser alguien más flexible, más creativo, más recursivo, fluyes con las circunstancias en lugar de estar en contra de la corriente. Ahora, ¿esto es fácil? Mira, yo voy a ser sincera contigo. Aceptar esto es un asco y duele mucho. Porque a primera vista parece que desperdiciaste parte de tu vida en vano. Si no tienes resultados tangibles, entonces no hiciste nada ni mejoraste y pasaron los años y te quedaste en un mismo punto. Todos parecen progresar en tu entorno, pero tú te quedaste congelada y los años se te fueron de las manos. Si te sientes así, también te tengo otro episodio que creo que lo titulé Estancada en la vida. También te lo recomiendo mucho para que lo escuches después de este, ¿vale? Créeme que entiendo ese horrible sentimiento de inutilidad, fracaso, autocompasión. Ya sabes, pobrecita, yo soy una tonta, todos me decían X cosas y yo los ignoré. ¿Cómo sería mi vida si yo hubiera tomado esta decisión y no esta? Y sí, lo sé. Esto es a veces tan repetitivo en la cabeza de uno que llega a convertirse en una realidad para ti. Es cuando caemos en ese abismo de negatividad que lo único que hace es mantenernos en lo más
oscuro que podemos estar. Pero te pregunto algo, ¿acaso tú crees que cuando uno va al gimnasio por 2 o 3 días vas a ver resultados inmediatos? ¿O porque te tomaste un vaso de agua ya mañana amaneces con 15 kilos menos? ¡Claro que no! Incluso con una semana, o 2, o 3, o 1 mes, no se va a notar un cambio increíblemente drástico. Es más, esto se los he dicho en muchos de mis videos de hábitos, no se trata tanto de lo que haces, ¿sí? De qué tanto te esfuerzas y qué tanto te matas, sino qué tan constante eres y cómo vas haciendo que ese nuevo hábito, ese nuevo cambio, empiece a ser parte de ti. Después de salir de mi nube de negatividad, es que puedo ver las cosas buenas de mi proceso. Sé que todo lo que he aprendido en estos años me va a servir para siempre. A veces mis amigas se sorprenden de todas las cosas que sé porque son temas muy variados, pero de alguna manera poder tener un conocimiento de diversas áreas me ayuda a tener una mente más creativa y otra forma de ver el mundo, y puede que eso le guste a los demás, porque si estás aquí escuchándome es porque te gusta o te interesa la forma en la que pienso y en la que me expreso, y soy así por todas mis Danielas del pasado que han dado lo mejor de ellas para que yo esté aquí donde estoy hoy. Y mi misión es honrar su esfuerzo. Si bien ellas no lograron lo que estábamos planeando para su momento, estoy segura que dieron lo mejor de sí mismas. Y sinceramente estoy mucho mejor en mis 28 años que cuando tenía 18. Y eso me hace sentir muy bien conmigo misma. Nuestra mente está mejor, más feliz, optimista y abierta a aprender. Y simplemente aprendí que no puedo seguir planeando y planeando y planeando. Te lo repito en cada episodio, mi objetivo este año es confiar en que Dios, universo, como lo quieras llamar, me está guiando en el camino adecuado. Y te lo digo porque para este fin de año quiero contarte todo lo que me ha pasado solo dejándome llevar. Este es un experimento que vamos a continuar tú y yo, ¿vale? Cuando dejas de planear y más bien juegas la vida como si fuera un ajedrez, tú avanzas y esperas a que la vida haga su movimiento para que tú pienses tu próximo paso. No tienes que planear cada cosa de aquí a tus 30 o 40 o 50 años, no. Cuando bajas la velocidad, cuando empiezas a confiar en ti, cosas muy locas empiezan a pasar porque le permites a la vida sorprenderte. Este podcast lo tenía planeado hace unas semanas, así que les voy a escribir algo relacionado a lo que pasa cuando no planeas las cosas. Esto que les voy a compartir se los mostré en mi Instagram, en mis historias. Si aún no me sigues, me encuentras como Hora de un Café. Y lo mágico de esta historia es que 3 días antes de que esto que les voy a contar se hiciera realidad, yo ya lo había escrito en un documento, te voy a leer exactamente lo que escribí. Este cachito de podcast decía: te cuento que decidí participar en una hackathon, se inscribieron más de 100 mujeres y pasamos 32. Cuando me llamaron me sorprendí porque no creí pasar. La tarea era diseñar una aplicación, nuestro grupo era el número 7, nos llevamos súper bien, todas eran chicas maravillosas, amables, alegres, así que la pasé muy bien. Escogimos una muy buena idea entre las 3 y estuvimos trabajando un fin de semana completo. Aunque trabajamos mucho, me divertía, me la experiencia. Tuvimos el pitch el domingo a las 5 y ¿qué creen? ¡Ganamos! No saben lo feliz que estoy. Fue muy divertido, más encima tuvimos premio por asistir, tendríamos algunas entrevistas y lo mejor es que gracias a eso conseguí un trabajo en una empresa increíble. Les gustó mucho la forma en la que me presenté. Además, es un proyecto que remoto, puedo organizar mi tiempo para seguir con ustedes y contribuir a nuevos proyectos con lo que sé hacer y amo, que es diseñar. Estoy muy feliz y me alegra que seas parte de esto. Miren, quiero que se asusten. Esto lo escribí 3 días antes de participar en esa hackathon. Ya me habían dicho que había pasado, que hacía parte del grupo 7 y efectivamente hice una conexión increíble con mis compañeras de equipo, con Sara, con Paula, con Angie, maravillosas esas chicas. Nos llevamos súper bien, trabajamos y efectivamente ganamos, niñas. Ahí les subí la foto con el chequezote que nos dieron. Fue maravilloso y adivina qué. Más encima de ganar el primer lugar, me ofrecieron trabajar con ellos en el equipo de diseño, en una posición remota, una empresa espectacular. Y desde el martes estoy trabajando ahí. Te quiero preguntar, ¿crees que yo pude haber planeado esto hace 1 año? ¿O 6 meses? ¿O incluso 2 semanas? Claro que no. Cuando entras a algún concurso, claro que todos entramos con el deseo o plan de ganar, pero aceptemos que existen miles de posibilidades para que eso se dé o no. Nada está escrito en piedra. Esto solo era una posibilidad y que creen pasó de la nada. Mi vida dio un cambio radical en menos de 1 semana. Jamás pude haber imaginado que las cosas iban a dar de una manera tan perfecta. Cuando hacemos un plan nos esforzamos y la recompensa no llega en el plazo de tiempo que esperábamos, es muy fácil desilusionarnos. Créeme que te entiendo tu frustración cuando las cosas no salen como quieres, porque te puedes llegar a arrepentir de muchísimas decisiones. Pero es que no existe algo como las malas decisiones. Si las tomaste en su momento es porque parecían ser buenas ideas o estabas convencido que era lo mejor para ti. Nadie tiene una bola de cristal para asegurarse que cada paso que damos en la vida nos va a llevar justo a la dirección que deseamos. Muchas veces aquellas cosas que consideramos un error o que nos lastimaron, lo que hacen es ayudarnos a crecer, aprender y a ser más sabios en el futuro.
No he conocido a la primera persona cuyo camino ha sido perfectamente recto, sin problemas, ni dudas, ni preocupaciones. Aunque a unos se les note más que a otros, todos estamos encontrando nuestro lugar en el mundo, ya sea laboral, económicamente o en términos de relaciones personales. Pero lo más importante en esta búsqueda es saber quién eres tú. La próxima semana les contaré un poco más del tema, de qué se trata conocerte y aceptar tus fortalezas y debilidades para poder ir creciendo más y más y así acercarte más a quien deseas ser. Quiero que sepas que no estás solo, todos estamos en la misma búsqueda. Ser adulto no es nada fácil y todos cada día estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para seguir adelante un día más. Aunque no puedas ver los resultados cuando tú quieres, sigue adelante, sigue caminando. Solo te estás preparando para recibir todas las bendiciones que ya vienen en camino. Hermosas y hermosos de mi corazón, recuerda que los quiero muchísimo. No olvides compartir este podcast con quien creas que lo necesite. Te quiero un montón y nos vemos en una próxima oportunidad.